Otras cosas. Y luego viene la alcaldesa de Monterrey, Lorenzo Meyer, ¿y qué te dice esta escena que acabamos de recuperar en sus partes esenciales? Me dice muchas cosas, Carmen, y el tiempo, no creo que me des tiempo para todo lo que creo que merece este tema, pero en fin, el que me des, me lo voy a tomar, tú me dices cuándo me detengo. Venga. Mira, vamos a empezar por un punto ajeno a México y ajeno al catolicismo, y que lo estamos viviendo desde lejos en el mundo islámico. Esta famosa frase del Evangelio de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es uno de los puntos ante los cuales se revelan la parte más dura del Islam. Según ellos, la decisión de los católicos de separar el mundo de la política del mundo del espíritu es la causa de todos los males. Y en la primera parte del siglo XX, en Egipto, en este momento se me va el nombre del personaje que, por cierto, el presidente Nasser lo mandó colgar. Creo que se pronuncia Qutb, pero no estoy muy seguro. Es un personaje que se va a Estados Unidos a sacar una maestría y se va convirtiendo a una visión del Islam muy dura, en donde dice, no puede ser que lo que es de al César y lo que es de Dios a Dios, tiene que ser todo a Dios, todo, lo político y lo no político, lo personal y lo colectivo, etcétera. Esa es finalmente la razón de Al Qaeda y de la yihad y de esta parte tan dura del Islam, que no acepta cosas como la de Kemal Atatürk en Turquía, que en su momento puso al Estado turco como un Estado laico, y que todavía hoy, en este momento, Erdogan está haciendo más o menos lo que la alcaldesa de Monterrey, queriendo unir estas dos partes. Entonces, en una cultura que no es la nuestra, ya se está viendo las consecuencias de llevar al extremo esto de que no hay división entre lo social y lo personal, entre lo familiar y lo colectivo, que la religión y la creencia es una y debe de dominar, que no hay realmente ninguna razón para que los grandes valores de la religión tengan una barrera en lo público. Así que no quiero decir que estemos a punto de imitar lo que algunas partes del Islam están haciendo y por lo que están luchando. Pero recordemos que aquí hubo una guerra cristera en donde esa actitud no estuvo lejos de nosotros. Que no es únicamente el gobernador de Chihuahua o la alcaldesa de Nuevo León, sino que hay en general en este siglo XXI una tendencia de una parte de los creyentes, y no solamente de los católicos, de amalgamar los valores de la religión con los de la vida pública, pero al 100%, como una respuesta, no sé si es una respuesta desesperada, a la a la corrupción y al montón de problemas políticos que no tienen solución. Entonces, ahí veo que no estamos, como dirían en otras circunstancias mucho mejores, no estamos solos. Esto es un problema de varios países, de varias religiones. El segundo punto, muy rápido, es que ante situaciones que la autoridad simplemente no puede resolver, como es el problema de la inseguridad, de la incapacidad de las autoridades para frenar, por ejemplo, el crimen organizado, y que se tiene en Chihuahua, donde está una de las tasas de asesinatos más altas del país, en unas estadísticas que tengo, pero son de hace 2 años, Chihuahua es la más alta, tiene
más de 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes frente a Yucatán, que tiene el 0.01%. O sea, es una diferencia abismal entre la violencia de Chihuahua y la no violencia en Yucatán. Entonces supongo que esta apelación, este llamado a la parte religiosa, bueno, pues es parte de una, ya que no encuentran cómo hacerle frente por otros medios, y Monterrey tampoco está nada bien en materia de violencia, como todos sabemos. Bueno, el tercer punto, Carmen, y este sí te va a interesar a ti. También los otros, ¿eh? Es un pequeño artículo que se titula Maciel y la ética pobre de México, que está en el último número de, yo supongo que es el último número de Nexos, y que es un ensayo. Los autores es un colega mío, Ariel Rodríguez Curi, del Colegio de México, y Rodrigo Negrete. En este artículo, a raíz de Maciel, pero va mucho más allá de Maciel, tienen una hipótesis que me parece muy buena. Y dicen que en México las élites católicas nunca lograron entender, ni quisieron entender, los valores republicanos, que no son republicanos. Les quedó o chico o grande la estructura de valores de la República desde el siglo XIX. Y eso se trasladó al siglo XX y sigue hasta ahorita. Es una actitud de ciertos círculos católicos en donde lo importante es la forma, el rito, no el contenido. El contenido nunca lo han, ni siquiera lo han entendido. Entonces se quedan en la pura forma. Bueno, que un ejemplo de eso es dedicarle la ciudad de Monterrey al Señor Jesucristo y darle lo que serían las llaves de esa ciudad a unos niños que son la inocencia misma, se supone. Aunque Freud no estaría tan seguro, pero en fin, el punto es que son estas manifestaciones públicas de Dios lo bendiga, señor presidente, en Chihuahua, y aquí le entrego las llaves de la ciudad, porque no pueden gobernar bien. Y entonces, como no tienen una ética republicana, y la única que más o menos tienen es la católica, pero una católica bastante, digamos, rica en formas y pobre en contenido, es que pasa lo que pasa en Monterrey o en Chihuahua. Yo creo que estos dos colegas, recomiendo realmente el artículo de Negrete y de Rodríguez Curi, dan en el clavo a la hora de señalar que en México el catolicismo es sobre todo forma y muy poco contenido. De lo contrario, no entiendo cómo en una sociedad que por 500 años ya es católica, que la Iglesia católica tuvo el dominio durante mucho tiempo absoluto en la transmisión de valores, hoy en la guerra entre el crimen organizado y el Estado veamos esas brutalidades. Es una ausencia en la práctica de valores en donde se puede matar, torturar, etcétera. Pues no que teníamos por 500 años se ha estado machacando los valores religiosos de la religión católica, y a la hora de la práctica pareciera que nunca existieron, que están ausentes. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia en tanto tiempo? Daniel Gershenson, Lorenzo, nos está escuchando y nos envía el dato respecto a lo que estás mencionando. Dice, el fundamentalista egipcio que mencionó Lorenzo Meyer se llama Sayyid Qutb. Ah, yo decía Qutubé. Bueno, Qutubé, bueno, yo... Muchas gracias. Te voy a decir cómo ¿sí? Bueno, Qutubé lo escribe Qutb. O sea que Qutubé, yo creo que se puede entender muy bien como lo mencionaste, pero nos manda el dato de Sayyid Qutubé.
en todo caso, Gershenson, que le mandamos un saludo a Daniel en esta colaboración del dato que estabas ofreciendo, Lorenzo Meyer. Y bueno, pues esta reflexión que haces, que lleva a Sergio Aguayo a agregar algo esta mañana en esta mesa. Brevemente, una idea. Coincido plenamente con esta interpretación que hace Lorenzo de que en ocasiones el ignorante y el incompetente se refugia en fuerzas sobrenaturales. Es una forma de evadir la responsabilidad porque, vamos, aquí la alcaldesa ya no se tiene que preocupar por rendir cuentas a los habitantes de Monterrey por la inseguridad o por los problemas de tráfico, porque del último de los casos, pues ella le rendirá cuentas al señor y no a sus ciudadanos. Esa es, vamos, yo entiendo quienes la lógica del fundamentalismo que busca ampararse en religiosidad para resolver todos los problemas, pero desafortunadamente existen asuntos cotidianos que tienen que enfrentar. Y yo iría más allá. Creo que el catolicismo en ese sentido le ha hecho un daño profundo a la cultura política mexicana al mandar este mensaje de apatía, de conformismo, de dejar tu destino en manos de Dios, de no ocuparte, de no participar, y creando así una cultura en la cual eso se puede abdicar de la responsabilidad pública apelando a una fuerza superior. Pues ahí está la alcaldesa de Monterrey este fin de semana entregando las llaves y la ciudad a Jesucristo. Después de la pausa, regresamos.